Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Ultimate Ghosts and Goblins. No he jugado desde la última vez, así que vamos a ver qué tal nos va. Aún tengo esta armadura que es terriblemente lenta. Tengo que cambiar de arma, no puedo seguir con esto. Eso que fue un relámpago. ¿De dónde vino eso? Cielos, este mundo es muy caótico. ¿Eso es bueno o es malo? No sé si este tornado es bueno o es malo. Ok, entonces sí se pueden matar esas cosas. Bueno, solo hay una forma de saber si es bueno o es malo. Vamos a ver qué pasa. Parece que no hace nada. Oh. Esta es una lanza diferente.
El viento afecta grandemente a dónde podemos ir aquí. Bueno, prefiero el cuchillo. No, 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 no. Okay. Okay, una escalera que va para arriba. ¡Qué exigente! Okay, eso me dio un anillo de algo. Y la vara teletransportadora está lista. Usa la vara para volver al inicio del nivel. Supongo que eso debe servir para algo. Ah, sí, cierto, escudos. ¿Cómo se cambia de mano? Oh. Oh. No, prefiero la otra. Porque esta como que destruye todo a nuestro alrededor. Oh. Gracias. Aquí abajo. Esto es un mal chiste. Esto es una magia nueva. Cristal de magia invencible. Crea una barrera en torno. Precio mágico todo. Toca enemigos para hacerles daño. Cada golpe hace que se pierda una unidad de barrera. Supongo que puedo intentarlo. Un momento, ¿eso fue todo? Eso no duró nada.
no quiero eso. Un Red Runner. Está bien, voy a agarrar esta ballesta. Esta fue la primera parte nada más. Oh no, creo que ya sé cuál es, qué parte se supone que es esta. Oh. Bueno, sin armadura que esperaban. ¿Esos espejos son buenos o son malos? No espejos, esos relojes. Escudo. Tenía que cambiarme de plataforma, ¿cómo iba yo a saberlo? Son demasiados enemigos, incluso para un juego de estos.
sale una cara que dispara encima de la plataforma. ¿Qué esperan que yo haga? Déjenme checar algo. ¿Se supone que me protege la espalda? No han salido de las caras esas. Bueno, ahí hay una. Parecería que eso se puede... Ah, esto va a ser más rápido. Ah, tengo que agacharme para que ponga al frente el escudo. Estos son los que ya salieron, pero vuelven a salir. Este juego es muy frustrante. Disculpen. ¿Cuánto más muerto puedo estar? Que mi arma cambie a la botella en un nivel como este no es una ayuda. Gracias. Use la magia. Use la magia. Es infinitamente más fácil saltar estando aquí. Parece que eso sirve. Pero salió el brujo también. Oh. Este nivel es una tortura.
otra de estas plataformas. Finalmente llegué a algo. No. Bueno, me quedó una vida. Cielo santo, este nivel es asquerosamente difícil.
Kai, supongo que este es el jefe de la segunda parte. Hey, es la cabeza del primer jefe. Oh. El jefe fue mil veces más sencillo que el nivel. Un pantano como siguiente nivel. Okay. Muy bien, muchachos, finalmente terminó el sufrimiento del nivel 2. Nos veremos la próxima vez en Ultimate Ghosts and Goblins cuando intentemos pasar este pantano. Nos veremos entonces, muchachos. Hasta luego.